Rayo Azul, buscando el cuadrangular número 61. Atención, República Dominicana, de lanzamiento, alto el picheo. Atención, bienvenido Rojas, allá en el Diario Libre, Primitivo Cadete, Jeffrey Nolasco allá, en el periódico Hoy, Héctor J. Cruz en el Listín, Jansen Pujols en el Caribe, Alipio Mota en el Día. Este puede ser un turno histórico, aquí en el noveno episodio del octavo. Batazo altísimo, el jardinero central corriendo a toda marcha. ¡Señores! ¡Señores! ¡Historia en el béisbol dominicano! ¡Ahí está el jonrón número 61 para Juan Francisco! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! Cuadrangular Coca-Cola. Disfruta de los Tigres del Licey con Coca-Cola. Siente el sabor, Carlos. Bueno, señores, uno de los momentos más importantes en la historia reciente del béisbol dominicano. Juan Francisco acaba de empatar la marca de cuadrangulares de por vida en la Liga Dominicana con 61. Un batazo bestial al estilo de Juan Francisco, batazo entre right center field, pegadito allá del paredón verde, un poco hacia la derecha del paredón verde desde la perspectiva del home plate, un batazo enorme desde que salió, y miren que con esa distancia que hay, pero desde que uno escuchó el contacto, sabía que este batazo tenía muchísima distancia. Y está la repetición. Lo retó con una bola rápida a Valverde y estaba a punto el swing de Juan Francisco. Fíjense por dónde sale ese batazo. No son muchos los hombres que pueden sacar la bola por ese lugar con esa distancia. Así que histórico cuadrangular de Juan Francisco. Carlos, tenemos que darle las gracias a Dios. Narramos el jonrón 60, ahora el 61. Momentos históricos en el béisbol invernal de la República Dominicana. Y ojalá tengamos la oportunidad de tener el jonrón número 62, señores. El jonrón número 62. Ahí está el público pidiendo a Juan Francisco, señores. Se están viviendo grandes emociones en el Estadio Quisqueya, en toda la República Dominicana. Hemos sido testigos esta noche del cuadrangular número 61 del Caballo Azul, Juan Francisco. Carlos, estamos emocionados. Bueno, y en una temporada que no hay dudas ha sido una temporada por debajo para Juan, por las lesiones, duró unos 10 partidos fuera con una lesión en un muslo, en el cuádriceps. Señores, Juan Francisco acaba de empatar en el liderato de jonrones, a menos que Soylo Almonte la haya sacado en la Romana, pero empezó empatado con un grupo de jugadores con 4, y este es el quinto cuadrangular de la temporada para Juan Francisco. Bueno, Carlos, sería interesante conseguir una entrevista con ese hombre al final del juego. No, claro que sí. ¡Ay, César Gómez! ¡Gradúate, César Gómez, como los gringos! ¡Hay que hablar, César Gómez, con Juan Francisco! ¡Qué palo! República Dominicana, el cuerpo me arde de arriba abajo. Siento vibraciones en mi cuerpo. Gracias, señor, por darme la oportunidad de narrar estos dos honores históricos, el 60 y el 61 del Caballo Azul, Juan Francisco, señores. Esta es la lista de todos los tiempos de cuadrangulares en la Liga Dominicana. Bendy López, de Águilas Cibaeñas, y Juan Francisco, de Gigantes del Cibao, Tigres del Licey, su carrera 61. Félix José, que jugó con Tigres del Licey y Estrellas de Oriente, 60. Y Ricardo Carty, que jugó con todos los equipos tradicionales. Estamos ya tenemos allá en el terreno de juego al hombre de la noche, hay que decirlo así, Juan Francisco. Juan, primero que nada, si nos escuchas, muchísimas felicidades. Estamos muy contentos por tu logro y tus impresiones acerca del momento. Yo creo que lo más importante que el público desea saber, cómo te sentiste al hacer ese contacto. Y yo creo que tú sabías que habías conectado la pelota con mucha distancia. Cuéntanos de ese momento tan importante. No, primeramente, darle las gracias a Papá Dios por las bendiciones que me da y me da la oportunidad de lograr esta gran hazaña. Y no, me siento muy contento y emocionado por lograr esta hazaña. Y nada, lo bañaron con mucha agua, mucho hielo.
lo hemos perdido momentáneamente, pero ya volverá. Las emociones de sus compañeros por este momento histórico, su cuadrangular número 61. Vamos a ver, se está poniendo el audio de nuevo, porque eso suele pasar en todas partes. Adelante, Carlos. Síguenos contando, Juan. No, emocionado de verdad, realmente. Y como te dije, siempre dando la gracias a papá Dios y también gracias a los fanáticos siempre por el apoyo que me han dado en toda mi carrera, a pesar de las altas y las bajas que he tenido los últimos tiempos aquí. Juan, no hay dudas de que tuviste algunos momentos difíciles. ¿Cómo fue el ánimo que te dio tu familia, tus amigos, el manager? Y fíjate cómo han cambiado las cosas y ahora todo es alegría. No, realmente tengo una familia y una amistad con quien siempre me relaciono, que todo lo que me han siempre deseado de suerte, siempre en los momentos así cuando más están conmigo, cuando más me dan ese ánimo, ese apoyo que necesito, y nunca me dejan bajar la cabeza. Y creo que eso significa mucho para mí. Comiendo al momento del cuadrangular, Juan, ya el que iba a ser tu último turno del juego, con la ventaja que habían sacado los Tigres en ese octavo inning, un pitcher veterano como Valverde, ¿cuál fue tu pensar al pararte en el home plate? Claro, no te vamos a decir que te paraste pensando que ibas a buscar un picheo para conectar el cuadrangular, pero ¿cuál era el plan? Y vimos que fue una bola rápida la que le conectaste el cuadrangular, pero háblanos un poquito de tu enfoque al entrar al home plate sabiendo que era tu último turno del juego. No, en realidad mi enfoque era llegar y coger buenos picheos, tratar de hacer swing al picheo mío y no al del pitcher, ya que antes había enviado para el picheo malo, y traté de enfocarme en coger buenos picheos y hacer buen contacto. Bueno, Juan, muchísimas felicidades. Prepárate porque las entrevistas van a abundar esta noche. Disfruta el momento y esperamos que mañana sea otra noche histórica aquí, cuando finalmente puedas romper la marca de cuadrangulares de por vida. Muchísimas felicidades, Juan. Amén, amén, gracias, bendiciones. Bueno, amigos, ese fue Juan Francisco. Ahí está de nuevo el momento histórico en que conecta el cuadrangular número 61, empatando en la lista de todos los tiempos en la Liga Dominicana en cuadrangulares conectados.